Todos y todas, soy la Rapaz del mes de febrero. No han sido muchos libros, pero bueno, me leí por una parte el tomo número 12 de Death Note de Sugumi y Que con este tomo acabamos la, la saga, por así decirlo. A mi modo de ver, tiene un final bastante precipitado. Y justo el final final, las dos últimas páginas a mi modo de ver son un poco raritas. no nos esclarecen nada, sino que nos dejan con muchas más dudas. Pero es una saga que si os gusta la conspiración, los tejamanejes y demás, os va a encantar. También me leí La Negra Historia de Jimmy Mortimer, de David La Fuente. Es una historia de fantasía, bastante por así decirlo, con un toque de terror, con un personaje de terror, que está muy bien ambientada. Eh, llegas a conectar muchísimo con prácticamente todos los personajes. Lo único que me escama, y como dije en la review, fue que el personaje tuviera 16 años, se me hacía un poquito mayor. Pero bueno, por lo demás me ha encantado. También comencé la saga divergente de Verónica Roth. Roth, sí. Es un principio de saga que me ha encantado, donde nos presenta todo, es decir, todo el mundo donde se desarrolla todos los personajes que hay. Nos deja con un final de libro con muchísimas ganas de leer el segundo, porque nos lo dejan en un punto álgido, por así decir, con una intriga impresionante. Y vamos deseando leer la segunda parte. Otro libro de los que leí fue Un rostro en el laúd de M.A. Álvarez. Dejaré la... ¿cómo se llama? La carátula por aquí y por aquí, ya que fue un libro que leí en una lectura conjunta y lo adquirí en digital. Es un libro que nos cuenta la historia de un laúd que parece que está maldito o poseído y nos cuenta por una parte cómo se consiguió ese laúd en la época medieval. Y qué pasa con él en nuestros días, que lo encuentra una historiedad experta en esta época. A mí es un libro que me ha gustado, aunque ha habido un montón de cosas que no me cuadraban, como el comportamiento de Julia, que es madre y digamos que deja a su hija, se olvida de ella. Bueno, lo podéis ver un poquito más detallado en la, en la review que ya habré subido, subiré de este libro. Pero pese a esto, eh, creo que le di, si no recuerdo mal, un 4 de 5 porque se lee muy bien y está bastante entretenido. También me leí Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que es la cuarta parte de esta colección, formada por siete libros y otras muchas versiones y, y demás por ahí. Es un libro que me ha parecido mucho más interesante que los demás, ya que mezcla dos peligros en sí. Por una parte, la vida de Harry Potter corre peligro en el torneo de los tres magos. Y por otra parte también corre peligro por Lord Voldemort, que está cogiendo más fuerzas cada vez. Os digo, si voy un poco rápido por todos los libros es porque como vais a tener las reviews en el canal, voy un poco de prisa sobre ellos. Y es un libro que me ha encantado, pase a ser un tocho de 630 páginas y que los recomiendo totalmente. Otro libro de los que leí fue Carly de Stephen King. Es una historia que, pese a ser finita, tiene 254 páginas. Eh, ha superado lo bueno o lo malo. Me ha encantado. Tiene un final increíblemente impactante. Si os gustan las historias tipo La Flor de Fuego, que está basada en el Instituto de Columbine, esto no está basado, pero tendría mucha relación, os recomiendo totalmente que leáis este libro porque os va a encantar. Y bueno, por último, me acabé otros dos libros. Me acabé la segunda parte de Seis de Cuervos, que es Reino de Ladrones, de Leif Bardugo. anterior era negro y este es rojo también, la sobrecubierta. Y bueno, es un libro que me ha encantado, en el que le sigue saliendo todo mal a los personajes, siempre tienen algún fallo, pero el libro no acabará del todo mal como veis no digo que acabe bien sino que no acaba del todo mal y es una trilogía que una trilogía una biología que me ha encantado y que me ha hecho que quiera leer la trilogía de los grisa y el último libro que leí este mes fue The eh, de library de la bella y la bestia y es un libro que me ha encantado. Lo malo que está en inglés, de la gente que le guste La Bella y la Bestia y no entienda inglés, este libro les va a costar muchísimo. Pero es un libro donde salen citas de libros clásicos comentados por Bella. También una serie de fichas comentadas también por Bella de estos libros. Y es un libro que me ha encantado. Y bueno, estos son todos los libros que he leído en el mes de febrero. También comentaros que estoy leyendo El Resplandor de Stephen King que llevo como unas 230 páginas, de unas 600 creo que tiene, 680, lo veis que estoy bastante avanzada, creo que me lo acabaré este mes de marzo seguramente, también estoy leyendo otro de estos cómics de Mortadelo y Felemón, que trae estos capítulos, que me lo acabaré también en este mes de marzo, y bueno, mi intención para este mes, aparte de leerme otros muchos libros, es leerme el quinto de Harry Potter, Harry Potter y la Orden del Fénix, que estoy intentando leerme un libro de ellos al mes. La verdad es que este no pensé que fuera a ser tan gordo porque tiene casi 900 páginas. Pero bueno, es uno de los que me quiero leer este mes. Y también me quiero, como estoy haciendo el reto de 12 meses, 12 libros, en marzo toca un clásico. Y pa también para cumplir y cerrar una biología saga y demás, pues me he cogido a Alicia a través del espejo, que es a través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carlos, y así aprovecho, cierro una saga y cumplo el objetivo de este mes. Y bueno, hasta aquí el vídeo del rapaz del mes de febrero. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.